Solo estamos empezando. Una cura de humildad para el gran mago. Pensaba que las Ungadi eran leales a la casa real. Pero aquí estáis conspirando contra la princesa. Te entrometes en el mundo exterior. Estos son asuntos imperiales. Eres tú y no yo quien está conspirando. Fight. Esta es la segunda vez que me has molestado. Los habitantes de la Tierra tenéis malos hábitos. Ya lo has oído. No le contagiarás el mal de Tarkat. Estoy intentando protegerla, no infectarla. Ya conocemos tus mentiras. Perdona nuestro escepticismo. Cubridlo. Princesa, ¿estás bien? ¿Ha terminado? Sí, se acabó. Hemos detenido a Shang Tsung. ¿Detenido? ¿Por qué? ¡Princesa! ¡Princesa! ¿Qué pasa? ¿Pero qué le has hecho? Habéis sido vosotros, idiotas. Dejad que la ayude antes de que sea tarde. ¿Creéis ahora, habitantes de la Tierra? ¿Qué hacemos? Mantenedla ocupada. Tengo que preparar más suero. ¡Johnny! ¡Ayuda! ¿Tenemos guión para esto? ¿O improvisamos? En cualquier caso, no hay que herirla. ¿Herirla? ¡Me preocupo de nosotros! Princesa, podemos ayudarte. Tu sangre. Yo puedo oler. Me va a gustar mucho lamérmela de los dedos. Fight!
Debo alimentarme. ¡Lao! ¡Sujetémosla! ¡Ahora o nunca, Shang Tsung! ¡Hechicero! Enviaron a estos hombres para interrumpir el tratamiento de tu hermana y escandalizar al mundo exterior revelando su enfermedad. ¿Qué? ¡Eso es totalmente falso! Princesa, no soy... ¡Gracias, Goro! No tengo estómago para las mentiras de los de la Tierra. Deberíamos detenerlos a todos y al Tarkatano que encontramos fuera. Al menos hasta que la emperatriz esté lista para responder a esta incursión. De acuerdo. Pero debe entender que este incidente demuestra la mala fe de los habitantes de la Tierra. Debemos atacarlos ahora para protegernos. No, nunca harían esto. Debe de ser un malentendido. Esto no es ningún malentendido, princesa. Esto es la confirmación de mi profecía. Si no lo impedimos, Liu Kang conquistará el mundo exterior. Lamento no haber conseguido llegar antes para defender a tu hermana. Me alegro de que reciba su tratamiento. La princesa está a salvo, pero la amenaza de la Tierra permanece. Sí. Quan Chi, ¿cuándo crees que van a atacar? Pronto. Los cuartetos finales de la profecía anunciaban los eventos que han tenido lugar hoy. Tengo razón. Tenemos que actuar ahora, princesa. Trasladaré tu preocupación a la emperatriz. Es decisión suya. Rein, Tanya, ayudadme. ¿Qué ha ocurrido aquí realmente, hechicero? Que los habitantes de la Tierra interrumpieran el tratamiento fue una casualidad. Querían capturarme en nombre de Liu Kang. ¿A ti? ¿Por qué? Eso debo investigarlo. De momento, disfrutemos de nuestra buena suerte. La llegada de los habitantes de la Tierra nos ha dado pruebas suficientes para que la emperatriz crea en la veracidad de la profecía de Quan Chi. El conflicto con la Tierra ahora es inevitable. No necesariamente. La emperatriz nunca ha buscado el conflicto. Si se resiste, será reemplazada. El mundo exterior necesita un líder firme. ¿Un líder como tú, tal vez? Si mi reino me lo exigiera. Mátalos a todos. No deben informar a Liu Kang. Oh, sus muertes también alimentarán la ira entre los reinos. Dos pájaros de un tiro.
Nuestra benefactora estará satisfecha. Para conquistar los dos reinos, necesita que haya guerra, no solo que amenacen con ella. Solo entonces gobernaremos a su lado. Antes de que me encontrara languideciendo en las minas, habría creído que era imposible. Pero pronto dejaremos de ser siervos para convertirnos en vástagos. Llevas horas con eso. Si vieras, sabrías por qué. No va a pasar, ¿no? Sigue hablando. He de pensar en otras cosas. Háblame de tu vida antes de la enfermedad. Me iba muy bien, llevando mis mercancías por la costa de Fartak. Mi familia vivía muy bien y feliz. Y llegó el mal de Darkat. Se llevó a mi mujer y luego a mis hijos. A mí cruelmente me deja vivir. Creo que disfruta consumiendo mi cuerpo más despacio. ¡Qué resacón! ¡Kenshi! ¡Maldita sea! ¿Te duele mucho? Insoportable. Me has salvado. No lo olvidaré. Pero es posible que te arrepientas. ¿Qué estás...? ¿Qué demonios? ¿Cuándo nos hemos metido en una peli de supervivencia? Este es el laboratorio real de Shang Tsung. Estamos más abajo que antes. Era un frente falso. Me recuerda a una peli sin presupuesto que hice cuando empezaba. Fosos de carne. Era una basura. ¿Quién es? Nuestro carcelero. ¿Cómo está? Le han sacado los ojos, supongo. Eso aliviará el dolor. Es bien que formes parte de esto. Eres el prisionero de Shang Tsung. Y yo su esclavo. Tiene a mi familia. Si no le obedezco, los matará. Escogió a ti. Para estudiarme como cambiante. ¿Lo aprendió de ti? Le hemos visto hacerlo. Fue increíble. ¿Cómo funciona? ¿Simplemente cambias a la forma que quieres? Solo puedo cambiar entre esta forma y la mía natural. ¡Hola! Eres Taterrano. ¿Toda tu raza puede cambiar? Nadie puede, excepto yo. ¿Están listos? Es la hora. ¿Hora de qué, hechicero? Experimentos de replicación. La vivisección es lo primero. Usaré las partes que recoja de tu cuerpo para nuevas creaciones. El proceso será letal, por supuesto.
Liu Kang no dejará que te salgas con la tuya. Eso supone que nunca se enterará de lo ocurrido. Cuando haya terminado, no quedará ningún rastro de ti. Volveré pronto para comprobar el progreso. Debo ocuparme de otros asuntos. No tienes por qué hacer esto. Se trata de ti o de mi familia. Incendios en las cámaras. Abundo. Te has precipitado para acá.
distracciones. Sansun va a torturar a mi familia para castigarme. Pagarás por su sufrimiento tan grande. Fight. ¡Marchamos! Pues mátame. Si yo muero, tal vez perdone a mi familia. ¡No! ¡No te asesinaré! Es piedad, no asesinato. Aunque lo que he hecho no merece la tuya. Estabas protegiendo a tu familia. Yo habría hecho lo mismo. ¿Qué ha pasado aquí? Saizoth, eres idiota. Has dejado que lo arruinen todo. Nos vamos, hechicero. Y te vendrás con nosotros. Liu Kang querrá hablar contigo. Atraparme no es tan sencillo. ¡Sendai, Mayakin! Sí, tengo un mal presentimiento. Me despido de todos vosotros. Alégrate, Saizoth. Voy a hacer que te reúnas con tu familia. ¿Han muerto? ¿Los mataste? Hace ya muchas lunas. Odio los cabos sueltos. Tenemos que salir de aquí. ¿Qué pasa? Imagino que la puerta se selló cuando se liberó el gas. ¡Ponte a un lado! Test your might. Test your might. Solo estorbaría. ¿Qué? Si Sansun te encuentra, te matará. Mírame, Cage. No os sirvo. No arriesguéis vidas para salvarme. Oye, no tires la toalla. Los Taiga te necesitan, ¿recuerdas? Ahora vamos a volver a casa y averiguaremos cómo ayudarte. ¿De acuerdo? Debemos seguir. Nos capturarán. Necesitamos ayuda para llevarle al portal de Sando. Solo puedo llevaros a las puertas de la ciudad. Los Tarkatanos no podemos entrar. Os ayudaré el resto del camino.
Eso es lo menos que puedo hacer. ¿Cómo me recuerda a Planeta Maldito? Había un bosque en el segundo acto. ¿Lo de la mantícora? Sí, fue bastante chungo de rodar, pero obtuvimos un gran resultado. Soy capaz de imaginármelo. Este es el bosque viviente. ¿No lo son todos los bosques, Baraka? No hay ningún otro cuyos árboles alberguen las almas de los muertos. Un momento. ¿Hablas de fantasmas? De los buenos, no de los malos. ¿Conocéis a alguien de aquí? Algunos parientes lejanos. No verás zaterranos. ¿Por qué no? Los sangre caliente no nos aceptan. Guardamos las distancias. Y vivimos bajo tierra en la provincia de Zikandur. ¿Y cómo conociste a Sansung? El hecho de poder adoptar una forma humana hizo que mi gente me viera como a un bicho. Tenía tanto miedo que huí. Hambriento y sin dinero, me uní a una feria ambulante. Había mucha gente dispuesta a pagar mucho por ver mi don. Entonces Sansung era un charlatán. Nuestros caminos se cruzaron y descubrió mi habilidad. Cuando empezó a aprender magia de verdad, quiso estudiarme. Como me negué, decidió capturar a mi familia. Vaya, es una oferta irrechazable. Es peligroso. Y tiene muchos planes. El general Shao, Rey y él están conspirando. ¿Para hacer qué? No estoy seguro. Solo he oído algunos fragmentos. ¿Sí envía más demonios? ¡Espera! ¡No somos! Cuantos más de vosotros mate, antes obtendré mi absolución. Verter vuestra sangre más me acerca a la luz. Fight.